Heart. Muy buenas noches, con el auspicio del Centro Apostólico Nacional, ubicado en Ingeniero Marshby, comenzamos Palabras de Reino. Musicalización y puesta en el aire, hoy nuestro operador Aldo Mancuso y en la conducción, quien te habla, Tito Mastrangelo. Este programa es emitido todos los miércoles a partir de las 21 hasta las 22 horas por esta emisora de FM Imagen 107.5 MHz. Nuestro teléfono de línea 0348-447-0027. También nos podés escuchar a través de la web www.fmimagen.com.ar o a través de la aplicación para Play Store en tu celu FM Imagen 107.5. También nos podés ver y escuchar por Multimedia Cam. Bien, hecha nuestra presentación, ya nos presentamos. Nos ubicamos geográficamente, estamos aquí en Garín. Nos podés ver y escuchar, ya nos hemos presentado. ¿Qué te parece si vamos al primer tema musical y vamos ya a entrar en el tema que trajimos para el día de hoy? Por mi ciudad,
quién iré, Señor, sino a ti? Oh, te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me unido y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Si Dios, ¿a quién iremos, Dios, sino a ti, Señor? Si mi pueblo invoca mi nombre, se humillará, con tu tierra sanaré. Si Dios, y así giraba nuestro primer tema musical, Te pido la paz, en la voz de Jaime Murrell. La semana pasada falleció Jaime Murrell, el panameño que estaba radicado en Estados Unidos a la edad de 71 años, producto de contraer el COVID, falleció, ¿no? Así que bueno, nuestra oración y consuelo para la familia, ¿no? Y bueno, él ya ha partido con el Señor, ¿no? Un tema muy, muy real, ¿no? Muy, muy vigente, ¿no? Pedir la paz por nuestra ciudad, por nuestro país, por nuestra provincia, ¿no? Y que cada uno de nosotros podamos tener realmente el corazón del Señor, ¿no? Para ver y manifestar la gloria de Dios en cada necesidad. Quiero saludar a Luisito Báez, que ayer estuvo cumpliendo años, No sé si tiene 18 o 20 años, no sé. Pero, Luisito, un feliz cumple. Y así también quiero saludar a todos, a todos los oyentes que cada miércoles nos están acompañando. Que Dios realmente los bendiga muy, muy, mucho, mucho, mucho en estos tiempos hermosos que Dios nos está regalando. No, yo creo que cada día que abrimos nuestros ojos, ¿no? Y podemos ver la luz del día, tenemos que ser muy, muy agradecidos al Señor, ¿no? Quiero saludar a los centros apostólicos. Primero quiero saludar a Ezequiel, ¿no? Que ahí está ocupando el lugar ahí en la pecera. Así que también le agradecemos a Aldo que nos puso en el aire. El Centro Apostólico de Garín, nuestro saludo, ¿no? Centro Apostólico Fuerza y Visión, los pastores Marcela Miranda y Miguel Núñez, ubicado acá en Garín, en Formosa y Colectora. En Colectora Oeste, ahí localcito azul que usted ve a metros de la Parada de la Bota. Bueno, allí están los pastores ministrando en ese lugar. Como así también General Pacheco, los pastores Vanessa Cruz y Walter Acosta, allí en el barrio Las Tunas, en Biuchif. No, siempre lo digo mal, siempre me ha corregido Alberto, pero bueno, algún día aprenderé a decirlo. Biuchif 2530, en el barrio Las Tunas, así que el Centro Apostólico en Espíritu y en Verdad. Un saludo muy, pero muy grande para ellos también. Maquinista Sabio, Movimiento de Poder, en Los Gladiolos, 2635, al costadito de la Sala de Vaperón, ahí en el barrio Mancay. Los pastores Claudia Verdún y Marcela Gamboa están ministrando en aquel lugar. Y como no saludar también a nuestros pastores, pastora Cintia López y Roberto Mancilla, el Centro Apostólico Nacional de Corrientes, 1474 en Ingeniero Mayo. Mi saludo a pastores y congregación de aquel lugar, como así también todos aquellos que conforman la familia en Cristo, ¿no? En distintos lugares que conformamos el partido de Escobar. Bueno, y hoy el tema que traje, ¿cuántas veces hemos escuchado, ¿no? Decir qué mente brillante,
o qué mente podrida, o qué mente enferma, ¿no? Y lo vemos habitualmente en las noticias, ¿no? A veces noticias muy, muy horribles, ¿no? Que tiene que ver mucho con el actuar de la persona, ¿no? A través de la mente, ¿no? Y hoy vamos a hablar un poco qué es la mente y los estados de la mente según la Biblia, ¿eh? Por lo general, muchas personas no toman conciencia del importante papel que juega la mente en nuestras emociones y en nuestras decisiones. Dios colocó en el hombre este poderoso órgano para su desarrollo y crecimiento espiritual, intelectual y económico. Fue y ha sido a través de este poderoso órgano que Adán le colocó el nombre a todos los animales de acuerdo a la Biblia. Fue a través de este órgano también que se han construido las grandes ciudades y empresas del mundo. Y ha sido a través de la mente que se han hecho los grandes descubrimientos científicos, sociales y económicos que han cambiado la vida de la humanidad. Pero también, lamentablemente, ha sido a través de este órgano que se han tomado las peores decisiones que han traído mucho dolor en el mundo, como puede ser el suicidio, los asesinatos, adulterios, robos, secuestros, corrupción, separaciones y tantos otros. La palabra mente es un término psicológico, en tanto que la palabra cerebro es un término fisiológico. La mente es el órgano del hombre que está equipado para pensar, para imaginar, para conocer, recordar y entender. La palabra mente en hebreo es lev, corazón, mente, en medio de. Y la primera vez que aparece el corazón es en relación con los seres humanos. Podemos encontrar en Génesis 6:5 que dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio, o sea, intención o propósito, ¿no?, era de ellos de continuo solamente hacia el mal. La palabra corazón aparece en el Antiguo Testamento como sinónimo de mente, siempre y cuando aparezca a menudo con los verbos conocer y saber. Por ejemplo, en Deuteronomio 8:5 dice la palabra: reconoce a sí mismo en tu corazón, y como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. O en Primera de Reyes 3:9 dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? O sea, podemos tener pensamientos, podemos tener imaginación con nuestra mente, podemos conocer, podemos recordar, como así también podemos entender, vamos a tener entendimiento. Podemos decir que Dios puede penetrar hasta lo más profundo de nuestra mente, explorando cada área y capacidad hasta examinar lo más íntimo de nuestros pensamientos y también de nuestros deseos. Es importante tener en cuenta entonces el papel que juegan las intenciones, ya que Dios recompensa tu obra o lo que hagas para Él de acuerdo a la intención con que lo hiciste. Es un tema muy lindo, ¿no es cierto? Muy importante, ¿no? Pero después vamos a entrar a los estados de la mente, ¿eh? Vamos a comenzar a buscar bíblicamente los estados de la mente de acuerdo a la Biblia, ¿eh? Hay más o menos 7 estados en el cual el apóstol Pablo plasmó estos estados en diferentes epístolas. Pero después de este tema musical lo vamos a estar compartiendo, que ya Ezequiel nos va a estar poniendo en el aire. Estaba sentado junto al camino, mendigando. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí.
Y así compartíamos el segundo tema musical a través del grupo Puerto Seguros, el Puerto Seguro, el ciego Bartimeo. Bueno, y siguiendo con este tema, decía que iba a entrar en el tema de los estados de la mente, ¿no? De acuerdo a la Biblia, decía que el apóstol Pablo por lo menos 7 estados de la mente plasmó en sus diferentes epístolas, los cuales vamos a identificar y vamos a explicar. Es importante hacer una observación de que cada uno de estos estados mentales se le da el nombre de acuerdo a su perfil, de acuerdo a su contenido, de acuerdo a sus características. Anteriormente entendimos que Dios hace un examen a la mente del hombre conforme a las características particulares, ¿no? Pero este examen dará como resultado una designación o nombre conforme a las características particulares. Los diferentes estados de mente son estos: la mente carnal, la mente corrompida, la mente entenebrecida, la mente vana, la mente cauterizada o la mente reprobada y la mente espiritual. Encordamos, vamos a compartir la primera, que es la mente carnal. Y podemos encontrar en Romanos 8, del 5 al 6, porque dice: por los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. La palabra carne en griego es sark, y el adjetivo utilizado para estos versículos es sarkikos. Es importante la definición de esta palabra para el mayor entendimiento de lo que vamos a tratar. La palabra sarkikos significa posesión de la naturaleza de la carne, controlado por los apetitos animales, gobernado por la naturaleza humana y no
por el Espíritu de Dios. Una mente carnal es aquella que piensa, se ocupa y medita en los deseos de la naturaleza corrompida y caída del hombre, siendo éste gobernado por sus apetitos y no por el Espíritu de Dios y Espíritu del hombre. Una persona que tiene esta mentalidad siempre tendrá en prioridad de pensamientos y demandas a sus deseos antes que la voluntad de Dios. Cuando la Escritura dice que el ocuparse de la carne, esto tiene que ver que el hombre con esta mentalidad emplea todo su tiempo y capacidades mentales para sus designios, pensamientos y deseos, ¿no? Por eso dice, los que piensan en la carne, ¿no? Son de la carne, pero los que piensan en el Espíritu, del Espíritu son. La mente corrompida, encontramos en Tito 1.15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. La palabra corrompido es descompuesto, infectado, corrupto, contaminado, podrido, apestado. La mente corrompida es aquella que ha llegado al más alto nivel de carnalidad mental. Este tipo de mente es similar y comparada a la del incrédulo o inconverso. Es cuando en la mente hay un porcentaje superior de pensamientos carnales que del espíritu. Y no, nos hace recordar un poco, ¿no? Cuando estamos en la incredulidad o éramos inconversos. Cómo estaba y se encontraba nuestra mente, tan podrida, tan contaminada, tan infectada. Aunque todavía, seguramente estamos trabajando en pensamientos negativos, ¿no? Que todavía tenemos. Pero bueno, podamos cada día buscar de esas cosas puras, para aquellos que estamos en el camino de la pureza. Luego encontramos en Efesios 14, 4, 17 al 19, y vamos a hablar con respecto a la mente entenebrecida. Esto pues digo y requiero del Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después se perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. La palabra entenebrecido en el griego es escotizo, que significa privar de luz, oscurecer. La mente entenebrecida es aquella que está totalmente escasa del conocimiento de Dios, producto de la falta de iluminación de la palabra. Por ello habla de que por la ignorancia que ellos hay. Una de las características de estas personas que poseen esta mentalidad es que perdieron la vergüenza, se entregaron a la inmoralidad y no se satisfacen de cometer toda clase de inmundicia. Dice la palabra que estas personas perdieron la sensibilidad. Esto quiere decir que dejaron de sentir dolor por el pecado y por eso están endurecidos en el corazón. Este tipo de mentalidad no tiene freno a la hora de satisfacer todas sus demandas. Les daré un ejemplo. Cuando un hombre, después de tener relación con su mujer, que ha hecho todo lo posible para agradarlo sexualmente, y este se siente insatisfecho, por lo que recurre a tener relación con varias mujeres para poder estar bien. Déjeme decirle que el problema no es su mujer, sino él. Este tipo de persona que no siente dolor por lo cometido en contra de Dios o de su prójimo. La mente entenebrecida. Una mente que realmente está privada de luz, está en tinieblas, está en total oscuridad. En Efesios 4:17 vamos a compartir con respecto a la mente vana. Y dice la palabra
Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. El término vano, utilizado en el griego, mataiotes, sí, así es, que tiene el significado de falta de propósito, la característica de ser inútil o de estar vacío. Sin la iluminación del Espíritu de Dios, la senda del hombre le conduce solo a aquello que frustra, porque esencialmente él queda entregado a cosas carentes de valor o de realidad. Este estado te lleva a la necedad, a la obstinación, trayendo como resultado el caos total. Tremendo, ¿no? Lo que es la mente humana, lo que es la mente en estos tiempos. Y creo que hoy, cuanto más distante de Dios estamos, vamos a tener una sociedad muy, muy enferma mentalmente. Una sociedad en medio de la corrupción, corrompida, entenebrecida, vana, ¿no? Una sociedad totalmente carnal, ¿no? Pero bueno, podamos alcanzar a esas personas como alguna vez fuimos alcanzados por la palabra de Dios. Vamos con el próximo tema musical y seguimos compartiendo. Vamos a entrar en la mente cauterizada. Con fuego en el corazón, nada.
así escuchamos en Espíritu y en Verdad el tema Somos Libres. Somos libres, ¿eh? Somos libres. Y bueno, podamos poner en práctica, ¿no?, lo que estamos escuchando para poder ser libres de toda opresión que muchas veces trabajan en nuestras mentes, ¿eh? Y decía que en este bloque iba a entrar con respecto a la mente cauterizada, ¿eh? Podemos encontrar en 1 Timoteo 4:2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. El término en griego es cauterizado, que indica una conciencia endurecida, que está marcada como un hierro ardiente y que queda destinado para tal acción en la cual no hay marcha atrás. Según el apóstol Pablo, en lo dicho en Efesios 4:19, quienes están en ese estado moral ya perdieron toda sensibilidad hasta el punto que para este tipo de mente se aleja la posibilidad de que el Espíritu Santo pueda redarguirlos y conducirlos a la verdad, ya que ellos están conscientes del estado en que se encuentran. Lo más fuerte es que este tipo de personas que llegan a este extremo fueron conocedores de la verdad. Guay, ¿eh? Conocedores de la verdad, ¿no? Y cuando tu mente trabaja y te deja tu mente cauterizada, es muy difícil poder salir de esa mente, ¿eh? Así que estemos muy, muy atentos realmente, ¿no? Que hay cosas que no se pueden volver marcha atrás. La mente reprobada, Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una reprobada para hacer cosas que no convienen. La palabra reprobada es en el griego adokimos, que significa no soportando la prueba, por tanto rechazado. Se aplica primeramente a mentales, Isaías 1:22, pero en el Nuevo Testamento se aplica a personas. La mente reprobada es aquella que fue puesta a prueba por parte de Dios y que no pasó o no soportó la prueba, por lo tanto fue rechazada. Una de las características de una mente reprobada es que están atestados de toda maldad. Las principales fortalezas de una mente reprobada son la avaricia, la perversidad y la depravación. Esta mente en particular presenta 17 formas de proceder, los cuales son llenos de envidia, homicidios, contiendas, aborrecedores de Dios, engañadores y maliciosos, detractores, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. La mente reprobada es aquella después de haber sido probada por Dios, fue descalificada por causa de haber llegado al estado de mente cauterizado. Cuando Dios desaprueba la condición mental de un individuo es porque de tal condición no hay nada que hacer y nada favorable para Dios buscar, consecuencia de rechazar la gracia de Dios. O sea, la mente reprobada es aquella que después de haber sido probada por Dios fue descalificada por causa de haber llegado al estado de mente cauterizado. Con respecto a la mente espiritual, encontramos en Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. La mente espiritual es aquella que piensa, que medita y utiliza todas sus capacidades mentales para las cosas del Dios de Dios, para el Espíritu de Dios y la Palabra de Dios. Las cosas del Espíritu de Dios tienen que ver con la Palabra de Dios. Cuando estudiamos y meditamos en la Palabra a diario, estamos pensando en las cosas del Espíritu de Dios. Las características de una mente espiritual son vida y paz de Dios, entendimiento en el propósito de Dios y en su Palabra. Está continuamente meditando en la Palabra de Dios. Posee sabiduría e inteligencia espiritual. La mente está bajo en control y dominio del Espíritu del hombre, y este, a su vez, del Espíritu de Dios.
todas sus capacidades mentales trabajan en libertad y sin dificultad. De la misma manera, el que posee esta mente espiritual presenta un modo de proceder particular como bondadoso, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. O sea que los frutos del espíritu comienzan a fluir cuando hay realmente una mente espiritual manifestada en su vida. Romanos 12, del 1 al 2, podemos encontrar la renovación de la mente, ¿no? Así que, hermano, recuerdo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conformáis a este mundo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pablo dice al pueblo que tiene una relación con Dios a través de Cristo, que deben renovarse para experimentar esa transformación. Segundo, de acuerdo a este texto, hay dos principios fundamentales para experimentar una transformación, que son no conformarse y renovarse continuamente. Pero después de este tema musical, vamos a compartir ese no conformarse y renovarse continuamente. Como el sol, oh. Tú que pintas de esperanza y de color mi corazón, viniste como lluvia trayéndome frescura, mi tierra seca floreció, oh. Y el peso de mi angustia quitaste con Bueno, y seguimos compartiendo Palabra del Reino.
compartimos este programa todos los miércoles a partir de las 21 horas hasta las 22 por esta emisora de FM Imagen a 107.5. Pertenecemos al Centro Apostólico Nacional, que está ubicado en Ingeniero Mashfit, allí a cargo de los pastores Cintia López y Roberto Mancilla. Y también voy a hacer extensivo nuevamente el saludo para los del Movimiento de Poder de Maquinista Sabio, los pastores Claudia Verdún y Marcela Gamboa, de Pacheco, los pastores Vanessa Cruz y Walter Acosta, y al Centro Apostólico Fuerza y Visión, de aquí de Garín, pastores Marcela y Miguel Muñoz. Así que, Núñez. Un saludo muy, muy grande. Y bueno, y esperamos que el miércoles que viene ya esté bien repuesto nuestro conductor, el mentor de todo esto, el hermano Albertito, ya esté aquí con nosotros. Así que bueno, y yo espero haberlo hecho y suplantarlo de la mejor manera. Así que bueno, siguiendo un poquito, ya para ir finalizando con este tema, y agradecido a Dios, ¿no? La importancia de todo este tiempo, ¿no?, que Dios nos está ministrando en el centro, cada reunión, ¿no es cierto? Y todo tiene que ver con el renovarse, con el cambiar, el desprenderse de cosas, ¿no?, que muchas veces nos tienen atados. Y esto de la mente es un tema muy, muy importante, ¿no? Un tema muy, muy importante. Y te lo dice alguien que muchas veces lucha y trabaja muchísimo con respecto a los pensamientos o a cosas que muchas veces queda tu mente entenervecida o cauterizada por pensamientos tal vez de mucho antes que pasaron o cosas presentes, ¿no? Pero cómo la mente te va llevando, ¿no?, y te va trabajando y te va estancando y te va llevando a tomar decisiones muchas veces equívocas, ¿no? Pero quiero compartirte estos dos principios fundamentales para experimentar esa transformación de la mente. Una de ellas decía que era el no conformarse. Y Pablo dice en la palabra, en una de las epístolas: hermanos, no os conforméis a este siglo. No conformarse al estilo de vida de este mundo. No conformarse al sistema de pensamiento que proyecta hoy el mundo, alejado de los preceptos de Dios, independientemente de su voz, lleno de orgullo, de odio, de egoísmo, de suicidio, de robo, astucia del ser humano, sin depender de los principios y valores de Dios. Hoy, si vamos a ciertos lugares, ¿no?, para querer hablar sobre los principios, los valores de Dios, te tiran piedras, no sé, lo más suave que puedan hacer, ¿no? Después de ahí, aguantarte las palabras que por ahí te puedan decir, ¿no? Pero Pablo nos advierte, ¿no?, que no nos conformemos a este siglo. Pablo declara que necesitan realmente una transformación, pero dicha transformación vendrá cuando usted se dedique día a día a disciplinar su mente. Es como todo, no podemos cambiar algo si no lo preparamos, si no lo disciplinamos, pero queda en cada uno de nosotros. Podemos tener millones de estudios, millones de reuniones, millones de programas hablando sobre este tema, pero si no pasa por disciplinarme yo, ¿no es cierto?, no me va a entrar, como quien vulgarmente se dice, no te va a entrar las balas. Y cada día disciplinar la mente para la cual debe ser renovada, y para eso debe tener una actitud de no conformarse. Muchas veces nuestra mente nos juega una mala pasada a conformarnos a la situación, conformarnos con lo que está pasando. Bueno, ya va a pasar, bueno, ya estoy acostumbrado a esto. No, es una mentira de la mente. La palabra conformarse es una acción que viene de conformar, ajustar, concordar una cosa con otra, ser de la misma opinión, aceptar sin protestar algo que pueda considerarse malo o insuficiente. La conformidad. Cuando las personas tienen años con situaciones difíciles, es problema que no son las situaciones, sino esa persona por conformarse a vivir así. No se conforme, no te adaptes, no asimiles la forma de pensamiento de este mundo decadente. Y el otro principio para este cambio, para esta renovación, es renovarse continuamente. Tener una determinación a cambiar todos
nuestros patrones de pensamientos, todos los paradigmas, tener una actitud de aprendizaje diario. Renovar es cambiar una cosa vieja por otra nueva. Debemos cambiar pensamientos viejos por pensamientos nuevos. La responsabilidad del cambio de mentalidad es de la persona. La renovación es una disciplina que implica tener una actitud de aprendizaje diario. La transformación que usted espera ver en su vida va a empezar en el momento que decidas llevarla a cabo por medio de aprender día a día lo que Dios quiere decir para tu vida y para tu ser. El apóstol le dice a la comunidad de fe en Roma que deben sufrir una transformación por medio de la renovación del entendimiento. El término transformación usado por el apóstol Pablo en griego tiene que ver con la alteración del ser. Obviamente, cuando buscas esa transformación, tu mismo ser comienza a alterarse, comienza a tener cambios, comienza a desprenderse de tu vida pensamientos malos para que comiencen a entrar pensamientos puros, pensamientos buenos. A medida, sigue diciendo Pablo, que la forma de ser de una persona se va a ir alterando o cambiando por medio de la renovación de su entendimiento. Dice la palabra que el pueblo erró por falta de conocimiento. Y cuán importante es tener ese conocimiento del propósito de Dios para tu vida, para que lleve a entender vos qué es lo que Dios realmente quiere y por qué todos estos cambios que se van a producir, que van a alterar tu ser, va para un mejor caminar, para un mejor bien para tu vida. Así que el instrumento para renovar nuestro entendimiento es la verdad de Dios, plasmada en su palabra. No hay vuelta que darle, no hay un pero, no hay nada. La verdad de Dios plasmada en su palabra. A medida que usted cambie sus viejos patrones de pensamientos por los principios y valores establecidos por Dios en su palabra, usted tendrá una mente sana, tendrá una mente coherente, una mente equilibrada y enfocada, capaz de discernir realmente la voluntad de Dios. Por último, el apóstol Pablo nos indica que debemos renovar nuestra mente para así conocer cuál es la voluntad de Dios, que es perfecta, que es agradable, lo cual indica que será dificultoso para un individuo conocer la voluntad de Dios si éste no renueva su mente. No busque buscar realmente entender lo que Dios le habla, lo que realmente Dios quiere para su vida, para su familia, para sus proyectos, para sus sueños, si usted realmente no renueva su mente. En conclusión, y terminando, y esperando que haya sido realmente de bendición, Jeremías 15, 19. Por tanto, así dice Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como en mi boca. Conviértanse ellos a ti, y no te conviertas a ellos. Entresacar aquí es retirar esos malos pensamientos e insertar lo nuevo de Dios. Es necesario primero convertirse o arrepentirse para la salvación. Luego, entresacar todo lo que contamina y es vil de nuestra mente, dejar a un lado lo carnal, lo corrompido, lo vano, lo entenebrecido, lo reprobado, para pasar a un estado de mente espiritual, y sólo así serás un verdadero fiel representante de Dios sobre la tierra. Como lo dice Pablo a los Filipenses, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea, convertirnos, restaurarnos, para realmente comenzar a entender lo que Dios tiene para nosotros y comenzar a cambiar nuestra mente, nuestros pensamientos.
poder tener la libertad de imaginarnos, de pensar, de proyectar, de entender, para que realmente lo que salga de nuestra mente, lo que maneje nuestra mente, sea algo sano, sea algo puro. Y así hemos terminado el tema de hoy, así hemos compartido en este día miércoles. Nos volvemos a encontrar venidero el miércoles que viene, esperando que Alberto ya esté compartiendo el programa con ustedes. Ya andaba bastante mejor, días pasados lo vi, así que bueno, nada, desearte lo mejor para esta semana. Gracias, Ezequiel, por estar allí. Y nada, nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Adiós, que Dios te bendiga muchísimo. Tenlo por seguro, fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante, son las que más invaden mi mente al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado. Así Él lo quiso, pero yo nunca pensé que doliera tanto. Tenlo por seguro. ¿Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? La vida es polvo, puede esparcirse en un momento. Nada traíste, nada te llevarás, solo lo que había dentro. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado. Pero yo nunca pensé que doliera tanto.
Algunos aprovechan para ir al baño, otros para saber qué quieren.